Dame una libra de carne de res. De carne de res. ¿El aceite dónde es que está? Ay, ¿dónde va que me puso el aceite este? Señor. Sobra esta moneda. Y la bolsa. Mucho gusto. Gracias, caballero. Mucho gusto, amor. Te vas a terminar mi sentimiento. Yo es que no tengo losa. Vea, me falta la losa para comer. Cuando era hombre, él tenía 12 años. Aquí tenía, él tenía 8 años. Vea mi hijo. Vea la arde en pasta. Vea la que hija. Esta es mi fotogénica. Muy linda. Antes yo veo a mi niña muy linda. A mí no me dio nada porque yo fui donde el médico. Y el médico me dijo que él tenía más hormonas de mujer que de hombre. Que ella jugara con niños. Con niñas, los niños les daba penas con las niñas. Mi nieto, el mono, Larry, ahí tenía, ¿qué? Como 6 años. Y esta hermana me dijo a mi edad, ay, mi tía, usted, mamita, usted nos llevó al bienestar familiar, usted no nos quiere. Entonces yo le dije, porque los quería, pero los llevé para que los trataran allá bien y les diera la comidita a horas. Gerardo, siempre tenía desacuerdo porque me decía que yo me guardaba la plata, que además que me daban billetes y que yo no le lo entregaba a él. Y se escondía por allá pues, detrás de los buses a mirar a ver si yo me escondía la plata. Y entonces yo le dije, no, mejor no trabajemos juntos, mejor que no trabajemos más. Me separé 3 veces de él, no entraba a trabajar con él, sino que entonces él me llamaba, venía aquí a la casa y me decía que volviera a trabajar con él, que no, pero que no hiciera eso, que no guardara la plata, que la entregara toda a él, que porque él era el que me pagaba a mí.
No, no, porque me daban la plata y que yo me la guardaba, porque las señoras me daban los billetes así envuelticos y me decía, guárdeselos para usted. Entonces él decía que no, que me lo entre, que lo entregara todos a él, que porque él era el que me pagaba. Ahora me van a poner a pelear allá para poner esos discos y me van a dañar el. No, pues se me da rabia para trabajar. ¿Qué voy a trabajar más para la rabia con ustedes? ¿Ah? Trabajar con rabia con ustedes agarrados. Vamos a ver. Lucía, ¿qué te digo yo? Solamente era una vez que tuvimos una pequeña discusión. Y entonces ella me dijo a mí, ah, es que el ladrón juzga por su condición. Y entonces a mí no me gustó eso, tampoco. Porque al fin y al cabo, pues yo a ella no. Yo nunca le he dicho nada raro a ella. Sino que simplemente existe una desconfianza. Se me ha creado pues desconfianza de ella porque ha tenido ciertas acciones en la parte económica, ¿cierto? Como decir, si a ella alguien le dio algo, ella guardarlo, porque así fue al principio, ¿cierto? Ella se guardaba las cosas, no todas las cosas, pero ciertas cosas. Porque al fin y al cabo, pues yo soy la persona que yo hice la creatividad, hice como toda la parafernalia, pues como para todo el montaje de lo que es el aparato y el vestuario y todas esas cosas. Toda la indumentaria pues fue creada por mí y mi trabajo también, lo que estamos haciendo. Por lo tanto, pues yo soy el que debo de manejar las cosas porque yo soy el que tengo los gastos. ¿Quiénes son las que están cumpliendo años? ¿Quién? Ah, vea, excelente, eso queda muy bien. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 3000. La la la, la la. ¿Dónde están? ¿Ah? Con tristeza y sin hablar. En aquel atardecer nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren.
no podía ser verdad. Se moría nuestro amor y yo solo en el andén, aguantando el corazón. Entonces por eso no, que ya iré sola para poder hacer los gastos de la casa. Me toca irme temprano porque los niños no almorzaron y me metieron mentiras que ya no almorzaron de la mamá. Y están sin almorzar. No recibieron comida ni la gracia. Pensaría volver a bailar con ella, porque de todas maneras una persona adecuada como para ese tipo de baile, eso es muy escaso de conseguir, ¿cierto? Y Lucía es una persona muy especial como para hacer este tipo de trabajo. Si él vuelve a decirme que vuelva a trabajar, yo ya no vuelvo a trabajar con él.